Tiempo después, Mesa López aprendió a hacer pozole con una pierna de vaca. A la larga, la técnica le permitiría hacer desaparecer a más de 300 cuerpos. Su trabajo era meticuloso y preciso. Llenaba a la mitad un cilindro de unos 200 litros con agua y le incorporaba líquido dos bolsas grandes de sosa cáustica. Cuando el contenido comenzaba a hervir, agregaba los restos humanos. En más o menos 8 horas el cuerpo se desintegraba, casi por completo. Según el mismo pozolero, dijo más tarde que en el líquido solo quedaban los dientes y las uñas, además de algunos huesos que luego eran desaparecidos. Para no intoxicarse, Santiago Mesa López utilizaba guantes de látex y una máscara contra gases. Dijo que todos los hombres que desintegró estaban sin signos vitales cuando los cocinó. El 8 de enero del año 2009, la peligrosidad y fama del Teo cobraron dimensiones internacionales. Ese día la DEA colocó su fotografía en un cartelón de los demás buscados, integrantes del cártel de los Arellano Félix. Fue la primera vez que una autoridad dio a conocer oficialmente la identidad de García Cimental, pero lo ubicó dentro de la nueva generación de la organización. 2 semanas más tarde, el Teo volvió a ser noticia. Militares de la segunda región detuvieron a Santiago Mesa López, el pozolero del Teo. Este hombre reconoció haber desintegrado en ácido a más de 300 personas, por órdenes directas de García Cimental. A pesar de las declaraciones de Mesa López y de estar relacionado con el término de cientos de personas, tuvieron que pasar 2 meses más, hasta que el 23 de marzo del 2009, para que la cabeza del Teo tuviera un precio, la Procuraduría General de la Nación ofreció una recompensa de 30 millones de pesos a quien proporcionara información revelante y útil que facilitaría su detención. Ya todo el mundo sabía del Teo y el terror que estaba imponiendo, pero aunque su rostro estaba entre los más buscados, nadie informaba oficialmente a qué organización pertenecía. Mientras tanto, el exterminio, decapitaciones y desintegraciones en ácido contra civiles, comerciantes de sustancias ilícitas, funcionarios y policías se siguieron produciendo. En la mayoría de los crímenes estaba la sombra del Teo. El 24 de marzo del año 2009, el agente especial de la DEA, Joseph Arabit, hizo público por primera vez lo que todo el mundo ya sabía. Tijuana vivía una guerra entre la estructura del cártel de los Arellano Félix y el Teo. A pesar de esas declaraciones, en México las autoridades federales y estatales seguían sin oficializar la traición del Teo y sin imponer cargos en su contra. A principios del año 2010, cuando el Teo fue capturado, luego de un operativo registrado en una lujosa residencia de La Paz, Baja California Sur, las autoridades informaron que el ex sicario había traicionado al CAF y que estaba en guerra con él desde hace 2 años. Entonces, dieron a conocer los delitos por lo que él era investigado. El lugarteniente de 31 años, a quien también se le relacionó con el crimen de Rogelio Sánchez Jiménez, un funcionario de gobierno allegado al Partido Acción Nacional, el PAN, a quien antes de ejecutar le mutilaron los genitales y lo colgaron sin ropa de un puente vehicular de Tijuana, el 8 de octubre del año 2009. En suma le fincaron 50 causas penales por privaciones de la libertad, privación de la vida, robos con violencia, extorsiones y delincuencia organizada. El negocio sigue en pie. Tras la captura de García Cimental, la DEA, a través de su administradora interina, Michelle Leonard, aseguró que la detención no fue un hecho aislado y se trató de un ejemplo de creciente eficacia del intercambio de información que existe entre su país y la administración de Felipe Calderón en el marco de la guerra contra el tráfico de sustancias. En el mismo sentido se pronunció el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual. La captura representa, en definitiva, parece representar un golpe para el cártel de Sinaloa, que seguirá tratando de avanzar sobre Tijuana. Quien piensa que eso será imposible sin el Teo, debe saber que los principales colaboradores y células de sicarios del hombre de las tres letras siguen libres y se preparan para reemplazarlo. En Baja California, los encargados de la seguridad pública aseguran que las más de 1000 privaciones de vida registrados en Tijuana y los decomisos de sustancias propinadas al narco en los últimos 2 años han debilitado las operaciones de estos mismos. Sin embargo, en Estados Unidos, el cártel de los Arellano Félix sigue trabajando como una compañía transnacional, bien afinada, que se ha extendido en al menos 20 ciudades
y ha obtenido ganancias que el año superan los 4.500 millones de dólares. Bajo la dirección de Enedina y la coordinación de Fernando, alias el ingeniero, el CAF sigue siendo una eficiente máquina de hacer dinero en el negocio ilícito de sustancias. Sobreviniendo al TEO y a otros tantos, sigue siendo una de las cuatro organizaciones criminales que, según la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, lideran el mercado de sustancias de aquel país. Un valle polvoriento a las afueras de la ciudad, al que se llega luego de atravesar los cerros sembrados de casas que aparecen en todas las crónicas de Tijuana. En lo alto de una loma, se encuentra el rancho de Santiago Mesa López, el pozolero del cártel de los Arellano Félix, un hombre que disolvió los cuerpos de 300 personas en tambos, de sosa cáustica, mitad rural, mitad urbano, elegido Ojo de Agua, es todo menos un lugar. Hilillos de aguas negras bajan por las cuestas. En las calles, de tierra apasionada, aparecen casas levantadas con materiales de desecho, láminas, llantas, tablones. Para donde se mire, solo existen piedras, solo existe el polvo. El rancho es una construcción pequeña de tabique, con muros de 2 metros de alto. Adentro hay agujeros cavados en la tierra, tambos industriales con residuos líquidos y una mesa de madera con varios instrumentos de trabajo, guantes de carnaza, cuchillos, recipientes, cucharas de albañil, varias latas de cerveza aplastadas, están diseminadas por el terreno. Al pozolero le gustaba refrescarse la garganta mientras llevaba a cabo su labor. En la parte alta del rancho hay una habitación sin puertas. Mesa López dormía en el suelo, envuelto solo con una cobija. Los 600 dólares que cada semana le entregaba Teodoro García Cimental no le permitieron nunca el lujo de colocar una cama en su lugar de trabajo. El 22 de enero del año 2009, elementos del ejército a la segunda zona militar recibieron una denuncia ciudadana. En una casa de la colonia Baja, hombres armados llevaban días enteros de fiesta. Había música norteña, vehículos sin placas y cortesanas que entraban y salían. Un convoy militar arribó sobre el lugar. 5 minutos antes, corriendo por la playa, habían escapado Teodoro García Cimental y 30 de sus allegados. Cuando el ejército solicitó el apoyo del Ministerio Público, alguien de la PGR les dio el pitazo. Mesa López estaba tan intoxicado que no se dio cuenta de lo que ocurría. Cuando los militares lo tendieron con las manos en la nuca sobre la arena de la playa, él les dijo: "No saben con quién se meten, yo soy el pozolero del Teo". Antes de regresar a la tierra, había entregado nombres, domicilios. El patrón sorprendente de sus actividades fue presentado como uno de los 20 criminales más buscados por el FBI. El ejército lo exhibió ante la prensa como un trofeo. Mesa López era conocido en el cártel como el Chago. Él se había dedicado durante muchos años a la elaboración de ladrillos. "Entré al crimen organizado por el lado de la construcción", dijo después. A principios de los 90, fue reclutado por Ramón Arellano. Al fallecimiento de este, ocurrida en el año 2002, quedó bajo las órdenes de Marco Antonio García Cimental, alias el Cris, quien le encargó la desaparición de los primeros cuerpos. "Aprendí a hacer pozole con una pierna de res, la cual la puse en una cubeta, le eché un líquido y se deshizo. Comencé a hacer experimentos y me convertí en un pozolero, agarrándole la movida, y ese fue mi error. Le puse más interés y por eso me quedé", declaró la noche de su detención ante los agentes del Asiedo. Desde el año 2005, la PGR estaba al tanto de sus actividades. Regimiro Silva Pereira, un criminal detenido en Mexicali, había sentado en la averiguación previa. "Recibí instrucciones del Cris para que yo y otro, de apodo El Flama, priváramos de la vida a 3 personas, por las que ya se había pedido rescate. Entre El Flama y yo, les colocamos cinta adhesiva color canela en la cara para que dejaran de respirar y terminarlos por asfixia, hasta que dejaron de moverse. Después, otra persona, a la que conozco como Chago, se llevó los cuerpos a un lugar que desconozco, pero me enteré que los hicieron pozole, utilizando unos tambos de agua, de los cuales se pegaban uno encima de otro con soldadura. Se agregaban casi 200 litros de agua y se vertían 2 sacos de sosa cáustica. Luego se arrojaba el cuerpo humano, sin ropa de vestir, y después de permanecer aproximadamente 14 o 15 horas, que tarda el cuerpo en desintegrarse, pero no completo, todavía quedan restos óseos, y es arrojado el pozole al drenaje o en los cerros". El segundo criminal,
Iván Aarón Loaiza Espinosa, había declarado en la misma averiguación. Al llegar a Tijuana conocí a una persona de nombre Luis, alias El Sombrerero. Me invitó a trabajar para que le cuidara unas galleras, pero con el tiempo me gané su confianza. Y después me invitó para que yo le cuidara casas de seguridad, en las cuales tenían personas privadas de su libertad. Me llevó a un rancho conocido como Los Licuados, ya que en ese rancho pozolean a las personas, desintegraban los cuerpos de las personas privadas de la libertad. Mi primera función fue la de ayudar a soldar los tambos, ya que se requieren de dos para que quepan los cuerpos completos. Miró aquel panorama gris, las fosas cavadas en el rancho del pozolero. Todo luce como el día de su detención. En un rincón aparece incluso un pantalón de mezclilla, manchado con fluido hemático. La propietaria de la casa vecina corre a encerrarse en cuanto me ve. Toco la puerta, no la abre. Los vecinos del ejido Ojo de Agua dicen que por las noches llegaban hasta este sitio camionetas cerradas y pipas de agua. Aquí hacemos gelatinas, decía Mesa López, empuñando su lata de cerveza. El olor de los cuerpos sumergidos en ácido solía confundirse con el de un criadero de chivos, ubicado a unos metros. Afuera en la calle, hay patrullas con las sirenas encendidas, operativos policíacos con encapuchados, convoys repletos de hombres armados que al mediodía transitan a vuelta de rueda por Sánchez Toboada y el Paseo de los Héroes. Todos los días hay primeras planas que anuncian en las esquinas nuevas ejecuciones, noticiarios de televisión que exhiben cuerpos de las víctimas. Tijuana es una balacera. Un registro de la Asociación Ciudadana contra la Impunidad señala que a partir del año 2007, 488 personas han desaparecido después de ser levantadas por comandos que portaban uniformes, credenciales, armas largas y logos de la policía. En el 40% de los casos se trató de privaciones de la libertad de comerciantes, tianguistas y pequeños empresarios. Ellos forman el grupo más vulnerable de la sociedad, pues los cárteles no acostumbran a privar a la gente pudiente. Prefieren raptar a los dueños de farmacias, de tiendas, de carnicerías. Aquellos no tienen mucha influencia ni contactos. Algunos de ellos regresan a sus casas, otros no vuelven a aparecer nunca más. Cuando el pozolero cayó, los miembros de la asociación llevaron un álbum de fotografías de las personas desaparecidas a las oficinas del Asiedo. Teníamos la esperanza de que él nos declarara el destino de nuestras familias, dice Osegueda. Pero el pozolero contestó que nunca vio las caras de los fallecidos, que se los entregaban en mal estado, con la cabeza envuelto en una cinta canela, y que de ese modo los metía en los tambos. También de ese modo, muchas de las familias aún siguen buscando a sus seres queridos. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia, comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales. Si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es El Mundo del Crimen. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.